La M de calma tiene que ver con la meditación, con la práctica de la meditación, con la práctica de mindfulness y con la práctica también de todas las disciplinas asociadas, las disciplinas mente-cuerpo. Porque una etapa de crisis siempre es una oportunidad y puede ser un buen momento para comenzar nuevas prácticas o para profundizar las prácticas que ya venimos haciendo, para mantener nuestra mente en forma disciplinada, para mantenernos dentro de nuestro ser, para incentivar el modo ser, para poder aquietar la mente y poder entender qué nos ocurre en nuestras emociones. Por eso en esta etapa y con esta M, es tan interesante y tan importante el poder preguntarnos cómo me siento, cómo nos estamos sintiendo ahora, cómo nos sentimos ahora, ahora mismo, en esta etapa, en este momento, hoy, en este día. Y poder cultivar o desarrollar el estar atentos a las sensaciones y las emociones. El color... Es el siena. Y las palabras claves, ser, sentir, serenar, aquietar. El recurso emocional asociado a lo visual es justamente la montaña. La montaña y su firmeza, la montaña y su robustez, su resiliencia majestuosa, enraizada en la tierra, parte de la tierra. Así debemos tratar de enraizarnos y transitar esto. La montaña se ve sometida a tormentas, nevadas, vientos, el efecto del sol, y sin embargo sigue ahí. Eso es resiliencia. Y eso es lo que logramos si tratamos de transitar esta etapa con estas prácticas.